Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el plan DN-3E de auxilio a la población que se está poniendo en ejecución desde la semana pasada, desde que estuvimos aquí presentándolo, al igual que el plan Marina, bueno, tiene como objetivo pues, apoyar a la estructura de salud del Estado mexicano en esta contingencia. Nos proporcionaron los recursos para poder hacer las adquisiciones y aplicar el plan DN-3 en lo que nos corresponde. Por favor, la siguiente diapositiva. Ya se hizo el contrato de 1.330 ventiladores que vamos a requerir para utilizarlos en nuestros hospitales, en las unidades operativas que estamos convirtiendo en instalaciones hospitalarias, en los hospitales que nos fueron asignados, que son de Insabi, que los vamos a operar nosotros. La que sigue, por favor, también se hizo la adquisición de insumos médicos. Ya también se cerraron los contratos. La que sigue, adelante. También equipo de protección personal, de medicamentos, de servicio de laboratorio para atención de emergencias. También se hicieron los contratos. La que sigue, por favor. La contratación del servicio de oxígeno medicinal para estas instalaciones que lo requieran. Y también la contratación del servicio de manejo de residuos peligrosos. Esta parte ya todos los contratos fueron cerrados, los que nos faltaban el día de hoy, para ser entregados algunos insumos de manera inmediata y otros a partir de 4 semanas. La que sigue, por favor, instalaciones hospitalarias. En las instalaciones se designó personal militar y médico responsable para administrar y dirigir tanto las instalaciones militares como las del INSABI. Tenemos 13 hospitales de zona y 31 unidades operativas, haciendo un total de 44 que van a estar destinadas a terapia intensiva, así también como los hospitales de la Secretaría de Salud, los 16 que nos fueron asignados y que hacen un total de 1.330 camas para terapia intensiva. Y adicional tenemos 51 unidades operativas que los dormitorios del personal que está asignado a estas unidades los vamos a tomar para poderlos reconvertir en instalaciones hospitalarias. La que sigue, por favor. De esos 16 hospitales que nos asignaron, ya se fueron a revisar, ya tenemos las necesidades que requiere el hospital para poder operar. Hay algunos que les faltan servicios, principalmente los gases medicinales, algunos la cuestión de la luz, cosas que vamos a poder resolver en unos 10 días a más tardar para que queden todos operativos. También nos dieron otros. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, también nos dieron otros hospitales que vamos a revisar para ver las capacidades que tienen. Son 18 más que son de Insabi y que también la idea es que los operemos. Esos apenas vamos a sacar a los equipos de revisión el día de mañana para que podamos determinar cuáles podemos operar. También aquí tenemos, que sigue por favor, adelante. Esos son los 18. Lo que ustedes ven aquí en esta lámina es el hospital de zona de Temamatla, Estado de México. Es nuestro hospital, que es una de las instalaciones que vamos a reconvertir para atender personas con el COVID-19. Entonces, también la que sigue, por favor, es otra. Es una unidad regional de atención y gestación ahí en Huichapan, que son de las instalaciones que ya nos asignó el INSABI y que estamos revisando para poder adecuarlas. La que sigue, por favor. Ese es un dormitorio, como les decía, que se va a convertir en instalación hospitalaria. La que sigue, por favor. En contrataciones, la necesidad es de 3.651 especialistas de la salud. Llevamos hasta el momento 606 en total. Estos
3.651 se sumarán a los 17.000 hombres y mujeres que tenemos dentro del Ejército y Fuerza Aérea con la especialidad en el ámbito de la salud. La que sigue, por favor. También el SAT, toda el área de aduanas, por orden, por instrucción presidencial, se verificaron qué había que pudiéramos utilizar para la atención de esta contingencia, y bueno, se encontraron algunos artículos, desde artículos médicos, tela para generar o para producir cubrebocas, batas quirúrgicas, material que vamos a necesitar en todos los hospitales. Del equipo médico, la que sigue, por favor. Ahí ven ustedes el equipo, agujas, overoles que hemos recibido del SAT. También ya iniciamos el adiestramiento del personal de dentistas, de nuestros dentistas, y de personal de soldados que tienen algún conocimiento sobre este ámbito de la salud, para que en un adiestramiento de 8 horas le demos la capacitación para que nos puedan apoyar en las instalaciones que vamos a reconvertir. También el día de hoy se inició una visita al Centro Nacional de Contingencias, que está allá en Constituyentes. Van a estar viniendo los comandantes de zona militar y los secretarios de salud de los estados, para que vean todo el funcionamiento del centro y pueda uno estar en contacto y manejando la misma información o los datos que requerimos para poder apoyar o para poder tomar una acción. Adicionalmente, y con esto concluyo, estamos dando seguridad a 38 almacenes del IMSS en todo el país, con 1.178 hombres. También se están aplicando medidas sanitarias en 5 aeropuertos, en Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México, Apodaca y Cancún. Y también se está integrando a las rutas de militar de abastecimientos, lo que son las rutas que vamos a necesitar para insumos médicos en toda la República. Gracias.